Es que no he sentido nada, de verdad. Pues nada, que mando, La empresa Guinea Limpia. Yo en particular, yo empecé a trabajar en la empresa desde el 29 de septiembre. Hasta la fecha no he cobrado. Cada fin del mes me dicen que el próximo mes, hasta ahora no he cobrado. Soy padre de familia. Estoy aguantando eso porque suelen decir que los guineanos no tienen aguante. Estoy aguantando, soportando que cualquier momento me van a cobrar. O sea, me van a pagar. Hasta ahora no me han pagado. Por eso estoy reclamando, no solamente yo, somos más de 28 empleados sin cobrar. Hay algunos que ya han llegado más de un año sin cobrar. Somos más de 28 empleados y somos padres de familia. Queremos saber qué es lo que dice la empresa al respecto. Este grupo de hombres indignados confirman haber acudido en la magistratura de trabajo, por donde les dijeron que para que su caso sea tratado, que llevasen un justificante que acredite que son empleados de dicha empresa. Sus contactos con Florentino Pérez, yo para mí son, se provocaron absolutamente al margen de los contactos que pudiéramos tener con don Florentino Pérez, que tenían sus motivaciones clarísimamente diferentes a todo lo que se está diciendo. El término financiar, yo por lo menos a mi pobre entender, lo entiendo como que Florentino hizo aquello como una intención de conseguir, no lo sé, pero era absolutamente, yo le llamo familiar, porque tenía más pinta de algo familiar. Mi ayuda, bajo un concepto, se puede utilizar para ni golpes, ni violencias. Eso, lo primero que se le ocurre a uno es decir, no va a decir, eso es mentiroso, esto es mentira pura. Primero, si eso existió, no se nos comunicó, ni por Florentino Pérez, ni por Villarejo. Eso no se nos publicó, no se nos comunicó. Por lo tanto, ahí no podemos entrar. Solamente decir, segunda parte, es absolutamente obsceno, obsceno de toda obscenidad, que me vinculen con el hijo de Obiang. El informe King está totalmente lejos de todo mi conocimiento. Yo no conocía, bueno, yo no puedo decir que no conozca al señor Villarejo, pero el informe King no lo conozco. Y la información que tengo sobre el apoyo a Teodorín y una especie de freno al otro, a Gabriel, solo me suena a un plan tremendamente y muy bien urdido por Obiang. Yo recuerdo que la compañía, la presencia de Villarejo en nuestra vida, yo puedo calificar de positiva. Primero por lo que fue la protección. Hay detalles que efectivamente, bueno, con Obiang, el primer grupo para venir a asesinarme, que destaca y envía y financia en España, fue un grupo de marroquíes.
que nos lo descubrió de tal manera tan eficaz el Villarejo, que hoy me dice, ten cuidado porque parece que hay un grupo de marroquíes que van muy bien vestidos y que además vienen en busca tuya. El régimen de Guinea Ecuatorial vive porque paga muy bien. En una ocasión me llegó a decir, los españoles no me pueden decir nada porque les pago muy bien. Entonces, los servicios que se ofrecen a Dian son muy bien pagados. Y solamente puedo decir esto, que cogiera mucho dinero es absolutamente normal. Porque es que además, el que no lo haga, o no juega, o si juega no sabe jugar con Dian. Buenas tardes, estimados compatriotas. Este tirador de infantería viene a responder al monitor de educación física que ocupa la primatura del gobierno familiar de Cacos y Mangantes. En primer lugar, le vengo a responder no porque me sienta aludido, ni mucho menos por ser el más fuerte, ni siquiera valiente. Vengo a responderle por mi solidaridad con el colectivo de universitarios guineanos. Y en segundo lugar, porque cuando los gobernantes pierden la vergüenza, los gobernados perdemos el miedo y el respeto, por lo menos este servidor. Dicho esto, tengo que expresar mi indignación por el silencio del rector, porque creo, a mi juicio, que es el primero que tenía que responder al primer ministro. En segundo lugar, tengo que demostrar o expresar mi repulsa por parte de los alumnos universitarios que dieron la gracia al primer ministro. Porque si algo quedó claro y patente, es que estos universitarios son los pobres mentales a los que se refiere el presidente. Dicho esto, haría unas cuantas preguntas, o para ser más exactos, unas observaciones al respecto. Señor Pascual, para empezar, todos los universitarios son superiores a usted, académicamente hablando, porque poseen el título de bachillerato superior, el preuniversitario y la prueba de selectividad, cosas que carece usted. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es increíble que sueltes las choradas y bravuconadas que dijiste en el Ministerio del Interior en un país donde hay generales y ministros que por tener no tienen ni siquiera el graduado escolar. Y le tengo que recordar que llevan 42 años desmantelando la educación. Instalando a la ignorancia como la maestra de la nación. Y ahí tenéis los resultados a la vista. Pobres mentales a doquier. Señor ministro, usted que habla de oficios, le tengo que recordar que solamente ha formado a militares. Y esos militares
los han adiestrado para torturar a los compatriotas en los sótanos de Guantánamo. Los habéis adiestrado para extorsionar a los emigrantes. Los habéis adiestrado para secuestrar a toda la gente que huyen del país para salvar el pellejo. Los habéis preparado para hacer la vida imposible a los nativos dentro del país con las barreras interiores. Señor Pascual, usted que habla de oficios, le quiero recordar que cavar fosas comunes para enterrar a los eliminados físicos de las dependencias policiales no es un oficio. Señor Pascual, todos los hijos y familiares del presidente son millonarios. Usted puede decir al pueblo cuál es el oficio que desempeñan. Señor Pascual, le voy a recomendar que, si usted tiene demencia senil, presente su dimisión, porque ya chocheas. Señor Pascual, si usted no se jubila porque tu amo no os ha construido residencias de ancianos, dile que lo haga. Señor Pascual, le tengo que recordar que si usted está en su sano juicio, lo único que tiene que hacer en estos momentos es pedir una plaza en el psiquiátrico de Zampaca, porque ahí está tu sitio. Nada más que decirte. Buenas noches a todo el colectivo de universitarios. I'm going to go to the hospital.